Muy bien, arrancamos el bloquecito. Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy Bienvenido. bien, ¿y vos? Muy bien, con frío. Preparándonos así como para ir a esquiar ahora, Claro, ¿no? imagínate, con el pullover este Oh. no, vengo equipado Estamos los ya. dos ahí ya completos. Estamos perfectos. Bueno, y vos estuviste en el interior, ¿no? Un Sí, frío más o menos. fresquete más o menos, Vos sí. estuviste por La Paz. Por La Paz, por Las Peñas. Obviamente nublado, cero lluvia, viste que es bastante seco, Seco. pero frío, frío, frío. ¿Y tuviste que bajar por la cuesta del Portezuelo? No, por suerte no, dimos toda la La vuelta. dieron la vuelta, perfecto. Bueno, Leo, hay un tema interesante que tiene que ver, el tema dice, tema, dos puntos, el disciplinamiento de los cuerpos, coma, instituciones de vigilancia y castigo. ¿Viste qué cosa, no? Tremendo. Soy complicado para elegirte los No, temas. bien, 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 bien. Nada, mira, Cuéntame, pues. bien, te cuento pues. Bueno, es un tema, la verdad, que no es fácil de abordar en términos generales y de todos, y nos afecta a todos, porque en todo caso este tema viene más ligado a cuestiones de investigaciones desde la filosofía y sobre todo desde la sociología, Bien. que similar a la antropología en muchos aspectos, pero tiene tendencia a hacerse preguntas más vinculadas a nuestra propia percepción. Viste que siempre cuando hablamos de antropología hablamos de otros pueblos, otras culturas, u Sí. alguienes diferentes, de alguna manera, al que está haciendo la pregunta, Claro, al eso es como una mirada desde investigador, afuera. como una especie de mirada de afuera. Si bien no es lo que necesariamente define la disciplina, pero hay un poco de eso. En cambio, la sociología tiende a analizar un poco más el contexto propio en donde está inserto el investigador. Y en este caso, desde perspectivas un poco incluso más vinculadas a lo estadístico, hacer generalizaciones sobre cómo funciona nuestra sociedad. Y dentro de este cómo funciona nuestra sociedad, por supuesto, está el hacerse preguntas incómodas. Claro. La idea es un poco para entender, tenemos que desnaturalizar. O sea, preguntarnos sobre lo que parece que siempre fue así, si es lo normal, o sea, si Claro, lo que siempre está debe. naturalizado. Naturalizado, como. O sea, justamente la palabra lo dice. Nos da la sensación de que siempre fue así y así debería ser. Sí. Pero ¿de dónde? Pero en realidad todo lo social se explica solamente con lo social y sabemos y hemos visto muchos casos que el mundo va cambiando de alguna manera. Claro. Entonces, mucho de la gran mayoría de las cosas y las instituciones y las formas de ser en nuestra propia sociedad vienen de algún lado. O sea, en algún momento surgen. Y hubieron algunos investigadores, sobre todo en los últimos grandes contemporáneos, en la década del 60-70, que se empezaron a preguntar justamente sobre nuestros propios contextos en momentos de gran agitación social, Ajá. por decirlo así. Cosa que de alguna manera estamos viviendo a nivel global de nuevo, este tipo de cosas, y hay como una especie de crisis de las instituciones, también podríamos llamarlo. Por lo cual, nunca menos importante hablar sobre ese tema. ¿De dónde vienen? ¿Por qué? ¿A por qué podemos hablar de las instituciones como espacios o fuentes de disciplinamiento? Y en ese sentido, estos investigadores, en particular uno de los más conocidos, un francés llamado Michel Foucault, que falleció en los 80, Sí. se empezó a preguntar, dado a su activismo político y demás, justamente sobre cómo las disciplinas definen lo que es normal y lo que es anormal en nuestra sociedad y cómo esto repercute en nuestra organización. Dice, justamente, bueno, las cárceles existen y se hace la diferencia entre el que es criminal y que no es criminal, la Sí. idea del hospital como la persona sana o enferma, las escuelas como lugares del culto o el inculto, el aprendiz o el iletrado. Este tipo de dicotomías que se definen, por supuesto, respecto a lo anormal. Sí. Yo soy culto si otro es inculto. O sea, siempre es una definición que es un poco ambigua y se basa, como veremos, en la mayoría de incluso las legislaciones, que a su vez repercuten en lo institucional, en calificaciones negativas. Sí. Entonces él dice, bueno, ¿de dónde viene todo esto? ¿Será que siempre fue así? Y se pone a estudiar este tipo de instituciones y el origen de las mismas, haciendo como una especie de arqueología institucional, yendo desde el presente hacia el pasado. Y encuentra que todo este grupo de instituciones, tal como las conocemos hoy, como se han conformado hoy, surgieron a momentos posteriores a la Revolución Francesa, Ajá. por sobre todo. O sea, dentro de este mundo que empezamos a llamar ya moderno, dentro del surgimiento de los estados-nación, del capitalismo como forma de organización económica y sobre todo dentro de unas estructuras jerárquicas muy controladas,
donde todos formamos parte de un sistema en el cual aparentemente mucho no podemos hacer para movernos de este lugar, claro. Entonces empieza a... Está cortito el mate, ¿no? Está cortito el mate. Sí. Así que bueno, él empieza a observar, por ejemplo, que antes de este momento no existían, por ejemplo, la idea del enfermo no era alguien que quedaba por fuera de... O sea, no era alguien que tenía que ser metido en un hospital o en un psiquiátrico, no era algo que no se tenía que ver, sino que todo lo contrario, en contexto sobre todo el feudalismo, todas estas cosas eran muy visibles en la sociedad. Ajá. Incluso había sociedades donde una persona con algo que nosotros definiríamos como con un problema era muy relevante. En algún momento lo hablamos, esta cuestión de que alguien podía llegar a ser una especie de profeta o alguien que tenía un contacto con los dioses y demás. Sí. O incluso en la Europa ya más medieval o más tardía, la cuestión de que simplemente era un individuo más de la sociedad que era criado en su casa. Entonces el por qué empieza a ser importante controlar a los individuos y empezar a controlar la normalidad. Y ahí empieza a construirse justamente esta idea de que necesitamos personas funcionales, por decirlo así. El sistema empieza a requerir, que obviamente no es algo que conscientemente fue fabricado, en algunos casos, aspectos puntuales sí, la cuestión de que necesitamos encontrar una forma de que la represión de las personas que se desvían de ese estándar normal y el del funcionamiento correcto de la sociedad, se controlen solitas. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo funciona en ese sentido, por ejemplo, la escuela? Uh-huh. ¿Se te ocurre un ejemplo? No. No se te ocurre ningún ejemplo. A ver, cuando uno es chico, sí, y te mandan al rincón porque... Recién vos estabas, cuando estabas hablando con la licenciada en el bloque anterior, esta idea de, bueno, tenemos que internalizar la idea de que tengo que educarlo, de que el policía es bueno, de que no tenés que faltarle el respeto a los padres, o que vas a la escuela y está mal si no saludas a la bandera, o el que habla en clases, sí, se va al rincón. Todo este tipo de mecanismos que son justamente basados en la idea de la vigilancia y del castigo, van haciendo que vos mismo vayas incorporando esas prácticas para que no te desvíes de lo que es normal y funciones dentro de esa idea de normalidad, de lo que se supone que tiene que ser, claro, dentro de nuestra sociedad. ¿Y qué se hace con ese otro? Justamente, si no funciona la vigilancia, funciona el castigo. Y dentro de ese juego es donde estamos funcionando y donde las instituciones se vuelven eso, mecanismos que incluso, si lo queremos ver desde un aspecto netamente arqueológico, funciona incluso al nivel de la construcción arquitectónica del entorno. Me da la sensación, con lo que me está diciendo, que también es como que gran parte de nuestro funcionamiento como sociedad tiene que ver con el temor. En gran parte sí, pero es un temor que ya está tan inconsciente que nosotros somos los mismos que defendemos a las prácticas o a las instituciones que son a las que, de alguna manera, si nos ponemos a pensar desde una perspectiva de nosotros niños o de, sí, alguien que no viviría dentro de nuestro propio espacio social, consideraría, bueno, pero eso, si es el que te ataca, si es el que te golpea, si es el que de alguna manera te lastima, ¿por qué lo defendemos? Claro. Y ahí forma parte justamente de este juego en el cual, por lo cual es tan difícil de salir, porque todos estamos mutuamente vigilados. Se construye la sociedad nuestra dentro de un sistema jerárquico, es que si yo soy un empleado en un lugar que tiene a su vez gente a cargo, yo los estoy vigilando a ellos, pero a su vez yo tengo a alguien que está en la jerarquía por encima mío que controla mis tareas, y a su vez todos los que están en una misma jerarquía se controlan entre sí. Claro, un círculo de control. Por lo cual hay un círculo de control en que todos estamos mutuamente vigilados, y si sale de la norma, a su vez castigado. Sí. En la escuela, por ejemplo, funciona de manera maravillosa, y por algo también muchos, claro, pedagogos buscan romper esto, es la idea de cómo, y ahí te lo llevaba la cuestión del uso del espacio, claro, cómo están ordenadas las aulas. Claro, no, bueno, Freire habla mucho de esto. Claro, pero justamente, ¿qué es lo que está criticando en parte? Este ordenamiento también que es netamente conductista. Claro, la bancalización. El docente al frente. Claro, él es el dueño de la verdad y él imparte su conocimiento y el otro recibe. Exacto. No tiene, eso sin importar su historia, su momento y su... Vos no podés hablar, vos no podés opinar, vos no podés, claro, diferir de alguna, claro, manera. Ya está normatizado. ¿Qué problema que tienen los docentes cuando un alumno difiere? Por favor, los docentes. Son seres humanos que tienen
y pueden ser, si ustedes son peronistas, ellos pueden ser radicales tranquilamente y no lo hacen a la persona. Tienen un serio problema los docentes cuando el alumno difiere. Sí, por supuesto, pero justamente ahí viene el punto. El criterio de autoridad que hace que necesites que eso se... Y el docente, si no responde a su vez con ese disciplinamiento a la hora de cortar la divergencia, tampoco está cumpliendo con su rol hipotético y va a recibir el disciplinamiento desde otros estamentos de esa misma institución. Claro. Y el control físico que se da en el hecho, por ejemplo, del ordenamiento de los alumnos, donde cuando vos te sentás en un aula, los compañeros no se ven las caras, ves las nucas. Sí. A lo único que ves es al docente. Lo único que importa es el docente. Lo único que importa es el docente, y a su vez todos estamos controlados entre nosotros, sin individualizarnos, y el docente nos ve a todos. En los hospitales pasa lo mismo. Fíjate, por ejemplo, los mecanismos de las salas de espera. Cómo está estructurado arquitectónicamente para que si sos una persona... Imagínate cualquier sala de espera de cualquier institución. Sí. Llegas completamente enojado porque te hicieron mal un trámite, porque hubo algún retraso en alguna cosa, porque te mandaron una multa que no te correspondía o algo así. Y vos llegás con ganas de decirle todo en la cara, de quejarte y de armar todo lo necesario como para que todo eso se resuelva ya. Llegás y ¿qué tenés primero? La sala de espera. Montón de bancos, todos iguales, en un ambiente completamente aburrido y aislado de las personas a las cuales vos tenés ganas de increpar en ese momento. ¿Y qué haces? Te tenés que sentar a esperar. Y es un mecanismo para que te calmes, para cuando entras a la oficina yo le decís, no, mire, disculpe, en realidad vine por esto y ya te difuminaron eso. Claro. Otro ejemplo, cómo funciona esto en las cárceles. Esto en realidad, estos mecanismos de control se inventaron en su momento justamente para las cárceles. Antes de la Revolución Francesa, antes del siglo XVII y XVIII, el escarnio era público. Y como había una convicción mucho más férrea en la sociedad en general, en esa sociedad en general, de que la carne, que el cuerpo no era tan relevante, sino la vida en el más allá, el escarnio era público y doloroso. De acá tenemos la idea de las torturas, de la Inquisición, después la guillotina y demás. Con el paso del tiempo y al volverse importante el cuerpo, la vida aquí, la idea de la tortura, del dolor físico inmediato, es algo que se va quedando de lado. Pero los poderosos empezaron a preguntarse, bueno, ¿qué hacemos con toda esta gente? Claro. La encerramos. Y se humaniza de alguna manera, entre comillas, el dolor, la pena, a través de otra cosa, que es simplemente, bueno, los encerremos y supuestamente vamos a fabricar, vamos a hacer que se puedan reinsertar en la sociedad. ¿Y cómo funciona acá otra vez? Las cárceles están constituidas normalmente por habitaciones separadas, donde a su vez los vigilantes desde un punto central puede ver lo que hacen todos, pero los presos entre sí no se pueden ver, por lo cual se evita la posibilidad de que se organicen entre ellos para algún tipo de cuestión. Se les asignan tareas constantes, repetitivas, todo el tiempo hacer lo mismo, desde la mañana hasta la noche, el reloj está organizado, de la misma forma que está organizado, por ejemplo, en una escuela, en un hospital o cualquier otra cosa. A las 8 nos levantamos, a las 8 y 5 arreglamos la cama, a las 8 y 10 tenemos que salir al patio y así, la rutina, y hace que tarde o temprano eso se internalice y cuando vos salís de ese espacio ya sos un ciudadano funcional, vas a ser un empleado en una fábrica completamente obediente, un empleado en una institución obediente, alguien que de ninguna manera se va a quejar de absolutamente ningún problema. Y si esa forma de adoctrinamiento no funciona, ¿qué se hace? Se vuelve a repetir el castigo. Hasta que aprenda o que se quede eternamente encerrado. Claro. Funciona así, o sea, si un preso después de pasar por ese periodo no se cura, entre comillas, claro, y vuelve a delinquir dentro de los parámetros de delincuencia establecidos otra vez por los poderosos, nunca se le pregunta a un preso qué opina sobre la ley, nunca se le pregunta a un enfermo qué opina sobre el médico. Los médicos opinan sobre los enfermos, los policías o los jueces opinan sobre los presos, y así, siempre la mirada está puesta desde un solo lado. En este caso lo mismo, es el que manda. Si vos salís de esa norma instituida por los estamentos de poder, por las clases privilegiadas, sos el que va a volver a reincidir o adaptarse. Realmente, qué apasionante todo esto, ¿no? Todo lo que tiene que ver con esta mirada antropológica de la sociedad. Porque en realidad, decíamos, ¿no? De esta mirada social, de lo antropológico, pero también de lo antropológico, de lo social. Licenciado, un placer como siempre, ¿no? Igualmente. ¿Volvieron los viajes? Volvieron los viajes. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias.
No se olvide, por favor, que la próxima semana le toca cebar a usted. No me olvido. Muy bien. Señoras y señores, Leonardo Farilu con nosotros en la TV Pública Catamarca. Pausa, 2 minutos y ya volvemos.